Fue una motivación de mucho tiempo de escarbar en la no historia. La no historia, lo que no se contó en la historia oficial. Entonces, hablamos de cuarteleras, hablamos de cautivas, de indias, y empezamos a buscar y buscar, y lo que está tapado es tanto, 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 tanto. Descubrimos que en todos los ejércitos hubo cuarteleras, pero no se dice. Descubrimos que las cautivas, la mayoría no quería volver a su lugar de origen. ¿Por qué? Porque eran desdeñadas y las mandaban a los hospicios. Descubrimos que las indias, había distintas clases, que las solteras y las viudas eran dueñas de su vida y de su cuerpo, pero no las casadas. Un montón de cosas que fue muy, muy interesante. Muy interesante en esta lucha que tenemos las mujeres, ya ves, desde tanto, tanto, tanto tiempo, ¿no? ¿Qué sentimientos o valores pretende generar en el público que va a ver esta obra? Claro, la mayoría de las personas dicen, oh, no sabía. No, nosotros tampoco sabíamos al principio. Es muy difícil, muy difícil. Vos buscas en los libros de texto y poder llegar a encontrar algo, algún hilito que nos vaya llevando, es muy, muy difícil, muy difícil. Y esto, bueno, esto continúa, porque esta es una primera parte, después hemos escrito otra segunda parte, hemos hablado también de Juana Azurduy, hemos hablado de las mujeres que lucharon durante la época de las invasiones inglesas, de las murciélagas, y nadie sabe quiénes son las murciélagas. Es decir, es toda una búsqueda muy grande, muy importante, y es como tratar de reivindicar a la mujer.